3 y 2. Saca foul. Defendiendo la zona. Ronnie Cedeño. Tenemos al Che Reyes. Mucha mayor tranquilidad. Luego de esta semana pasada. De récord positivo y de mejores cosas. La verdad que agarró un aire, ¿no? El Che Reyes en la ciudad de Maracaibo con esas victorias que comentamos al principio. Va un batazo largo hacia el jardín central. La pelota se va, se va, se va. Y se fue. Para no volver. El que siempre te va a conectar. Un cuadrangular al menos en la temporada. Conecta su segundo de la temporada y Ronnie Cedeño igual a esto, 2-2 en el segundo inning. Ya bien comentabas tú, ¿no, Jesús? Es lo rendidor que era Ronnie Cedeño, si bien no se destaca por ser un jugador de poder, ¿no? Pero muchísimo contacto y con este nuevamente, su segundo cuadrangular de la presente temporada. Fue Becerra que ha rendido. Vamos a contabilizar. Sí, señor. Avanza a tercera con error en el tiro de Kevin de la Cruz. Claramente frenó en la segunda base su recorrido al el bateador Wilmer Becerra. Revivimos el cuadrangular de Ronnie Cedeño en el segundo inning. En ese momento traía la segunda rayita del Magallanes. Y ahora no para de batear Ronnie Cedeño. Se ha encendido el experimentado del Magallanes y trae una nueva rayita. La cuarta para el Magallanes. De 3-3, Ronnie Cedeño. Así es, segunda base del equipo magallanero, rindiendo con el madero. Ronnie Cedeño es uno de esos jugadores.